dissabte, enlairàvem castells a la plaça de la Font, a Pamplona sortia escollit un nou secretari general de Sortu. Es tracta d'Arcaitz Rodríguez Torres, d'Euskal Herria, portaveu de Sortu i responsable d'acció política, que ens acompanya avui i ara i aquí, encetant aquest acte. Endavant, Arcaitz. Visca la terra! ¡Viva! Bona tarda, sediciosos i sediciosas. Traigo un mensaje de parte de la izquierda abertzale y por extensión del pueblo vasco. Pueblo sedicioso, ilegal, rojo separatista y radical por excelencia. Así que podemos decir que ya estamos todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta suerte de aquelarre, a este contubernio judeomasónico que dirían aquellos. He de confesaros que cuando recibimos hace ya un par de meses la invitación, la solicitud de los y las compañeras de la CUP para que los militantes de la izquierda abertzale participáramos en estos actos de campaña, tuvimos dudas de si nuestra presencia aquí podría servir para que el unionismo, la caverna mediática, tratara de criminalizar y deslegitimar al independentismo y al referéndum del 1 de octubre. Pero si os soy sincero, viendo a los presidentes de la ANC y de Òmnium subidos a lo alto de un patrol de la Guardia Civil, viendo la manifestación del otro día en Manresa, en la que miles y miles de personas rodearon el cuartel de la Guardia Civil y terminaron sustituyendo la bandera española por una estelada, viendo al mayor de los Mossos plantar al ministro del Interior español y viendo al presidente Puigdemont diciendo que no le concierne ya la legalidad española y que tan solo va a obedecer la legalidad emanada del Parlamento de Cataluña, pues sinceramente creo que soy el menos peligroso de todas y todas las que habéis aquí. Decía que traía un mensaje, pero antes que nada quiero deciros que es un auténtico placer y un auténtico honor poder estar hoy aquí entre todos vosotros y vosotras, en vísperas de un referéndum histórico, que va a hacer historia, porque va a parir una república libre de hombres y mujeres libres, que va a contribuir a la liberación del conjunto de los países catalans y, por supuesto, a la construcción de un mundo mucho mejor. Observando las movilizaciones masivas de estos días atrás, viendo los balcones plagados de esteladas, viendo concentraciones, asambleas, conciertos, caceroladas, ayer a la noche, a las 10 de la noche, no sabía, pero se celebran todas las noches, viendo todo eso en cualquier esquina y sintiendo esta efervescencia social y política que se transmite en esta plaza y en cada rincón de este país, uno tiene la sensación de estar asistiendo a una auténtica revolución. Y tiene la sensación de que pase lo que pase, el próximo 1 de octubre, este pueblo ya ha ganado. Que esa república de hombres y mujeres libres a la que me refería es ya una realidad. Aquí, o con las tropas de la Guardia Civil acantonadas en el puerto de Barcelona y aquí en el de Tarragona, podemos decir, creo, que se respira solidaridad, fraternidad, dignidad y, sobre todo, libertad. Felicidades, pues, por todo lo que ya habéis conseguido. Felicidades. Traigo un mensaje de agradecimiento en nombre de la izquierda abertzale y del propio pueblo vasco. En primer lugar, queremos daros las gracias por la auténtica lección de dignidad e integridad nacional que estáis dando al mundo entero. Esta revolución cívica y democrática, como la han bautizado algunos, y el nombre de Cataluña quedarán grabados en los libros de historia con letras de oro, junto a los nombres de los grandes pueblos y de los grandes procesos emancipatorios. La Chile de Salvador Allende,
el Portugal de la Revolución de los Claveles, la Primavera de Praga, mayo del 68, sois, de verdad, la viva prueba de aquella frase, de aquella sentencia, de aquella máxima de Salvador Allende que decía: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Queremos daros las gracias. Queremos daros las gracias por contribuir, y de qué manera, a tumbar el régimen del 78. El pueblo catalán está consiguiendo desatar aquello que Franco dejó atado y bien atado. Y qué duda cabe de que eso va a abrir una ventana de oportunidad al conjunto de pueblos del Estado, también al propio pueblo español, en la medida en que puede favorecer una democratización de ese Estado. Por eso, a las izquierdas españolas les decimos que es aquí, en Cataluña, y allí, en Euskal Herria, donde hay condiciones y relación de fuerzas para poder desarrollar un proceso constituyente. Les decimos que la mayor impugnación, no ya del gobierno de Mariano Rajoy, sino del propio régimen del 78, es el referéndum del 1 de octubre. Les decimos que aquí sí, aquí, en Cataluña y allí, en Euskal Herria, sí se puede construir una república libre, justa y solidaria. Y les pedimos que se sumen a dichos procesos, de la misma manera que los pueblos vascos y catalán contribuiremos generosamente desde nuestra libertad a la lucha por la democratización de su Estado. Queremos daros las gracias, asimismo, por la respuesta ejemplar que estáis dando a la represión fascista, porque no se le puede llamar de otra manera a todo lo que estamos viendo. Una respuesta firme, pero pacífica y serena. ¿Qué más quisiera el Estado que una respuesta violenta que le sirviera de coartada para poder justificar su propia violencia? No, tenéis que tenerlo claro, y esto lo digo yo, lo dice alguien que jamás ha negado y jamás negará el derecho de todo pueblo a defenderse de la forma que considere conveniente. Pero tenéis que tener claro que la respuesta eficaz y efectiva a la represión del Estado, que la respuesta que en los próximos días os va a hacer ganar definitivamente esta batalla, es esa respuesta que estáis dando hasta este momento. Por eso, los próximos días, en las que seguramente vais a recibir provocaciones de todo tipo, en las que vais a ver una represión en aumento, nosotros sabemos bien de lo que estoy hablando, os invito a mantener esa misma actitud, una actitud de firmeza, de unidad, de serenidad y, sobre todo, a dibujar una amplia sonrisa, porque sonreír es otra forma de enseñar los dientes. Queremos daros las gracias también por contribuir a mostrar el verdadero rostro del Estado español y por contribuir a demostrar esa falacia que nosotros hemos tenido que escuchar durante años y años. Eso que decía que sin violencia todo sería posible. Hoy el Estado español se muestra como lo que siempre ha sido: una cárcel de pueblos, un Estado opresor y represor, una banda de ladrones, en definitiva, de guante blanco y no tan blanco, que roban a los pueblos y a la gente derechos y libertades. Hoy ha quedado claro que el único que emplea la violencia política para imponer su proyecto político es el Estado español, un proyecto que consiste en la unidad de España, en la españolidad obligatoria y en el capitalismo salvaje. Hoy queda claro, pues, que el problema es un Estado que no duda en enviar a las tropas para impedir que los pueblos puedan decidir libre y democráticamente su futuro. Pero sobre todo os queremos dar las gracias por una cosa, y es por demostrar que es posible. Por demostrar que es posible construir una mayoría social e institucional independentista y terminar rebosando la legalidad española. Por demostrar que es posible ganar un proceso constituyente para construir una república al servicio de los sectores populares y trabajadores. Habéis de saber, y os lo digo con toda sinceridad, que esta es la estrategia en la que pensaba la izquierda abertzale y en la que pensó cuando realizó el cambio de estrategia hace ya 7-8 años. Y que vuestro ejemplo no hace sino reafirmarnos en la rectitud
y en la corrección de ese cambio de estrategia. Apostamos por una estrategia así para culminar nuestro proceso de liberación nacional y social. Gracias, pues, por demostrarnos que es posible. Hemos venido a daros las gracias, pero también queremos pediros disculpas. Queremos pediros disculpas por la actitud de los principales responsables institucionales de nuestro pueblo. Me estoy refiriendo concretamente a la actitud de los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, que no tienen empacho en manifestar su solidaridad con Cataluña un día y al día siguiente en respaldar, en dar oxígeno a ese gobierno del Partido Popular, a ese gobierno español que está mandando sus tropas a intentar aplastar la voluntad libre y democrática del pueblo de Cataluña. En cualquier caso, y os lo pedimos por favor, sed conscientes de que al menos en este asunto no representan al pueblo vasco. Sabed que el pueblo vasco está mayoritariamente con vosotros y con vosotras, que ya está llenando plazas y calles y lo va a seguir haciendo, y que siempre, siempre estaremos con vosotras. En primer lugar, he de confesarlo por una cuestión un tanto egoísta, y es porque aquí no están solo en juego las libertades y los derechos nacionales de Cataluña. Aquí se está jugando también las libertades y los derechos nacionales de Euskal Herria y del conjunto de pueblos del Estado. Pero estaremos con vosotros y vosotras porque os lo debemos, por una cuestión de solidaridad internacionalista. Porque sabemos lo que es sufrir la represión del Estado español. Sabemos lo que es que persigan urnas y papeletas. Sabemos lo que es que cierren medios de comunicación. Sabemos lo que es que encarcelen a concejales o a responsables políticos por el simple hecho de hacer política. Quien os habla ha estado 10 años preso precisamente por ello. Estaremos con vosotros y vosotras porque en todos esos momentos, en los momentos más duros, jamás nos ha faltado el apoyo del pueblo de Cataluña. Así pues, os lo debemos y prometemos solemnemente que, a diferencia de esa élite política, no os vamos a fallar. Vamos a estar con vosotros hasta el 1 de octubre. Vamos a estar con vosotras el 1 de octubre. Y sobre todo, vamos a estar con todos vosotros y vosotras a partir del 1 de octubre, cuando declaréis la independencia y cuando construyáis esa república catalana independiente al servicio de las clases populares y de los sectores trabajadores. El pueblo vasco, al igual que el pueblo catalán, también queremos un Estado propio, porque no somos más que nadie y queremos serlo, pero tampoco menos. Porque tenemos derecho a una relación de igual a igual con el resto de estados y pueblos del mundo. Y porque queremos un Estado, o porque pensamos que tenemos derecho a vivir en un Estado digno, en un Estado decente. Un Estado que, como he dicho, actúe al servicio de los más necesitados, al servicio de las clases trabajadoras y populares, y no de una pequeña élite. Porque no es decente un Estado que rescata bancos mientras desahucia a familias enteras. No es decente un Estado que precariza las condiciones de trabajo y de vida de cada vez más amplios sectores populares. No es decente un Estado que encarcela tuiteros y titiriteros mientras deja en la calle a corruptos y torturadores. No es decente un Estado que no ha tenido y no tiene empacho en utilizar la tortura, la guerra sucia y el terrorismo de Estado para combatir al independentismo vasco y catalán. No es un Estado decente, no es decente aquel que envía miles de policías a perseguir urnas y papeletas y a tratar de aplastar vuestra voluntad colectiva. Y desde luego, no es decente un Estado que 40 años después de la muerte de Franco, y digo bien, 40 años después, sigue manteniendo enterrados en las cunetas más de 100.000 militantes comunistas, anarquistas, republicanos e independentistas. No es decente un Estado así, no lo es.
Nos puede decir David qué larga se está haciendo la transición de la dictadura a la democracia. Franco no murió un 20 de noviembre de 1975. Franco va a morir el 1 de octubre del 2017. Para terminar, con esto termino, porque si no me van a empezar a hacer gestos. Hay un dicho anarquista que es posible que conozcáis, que prácticamente seguro que conocéis, habida cuenta de la profunda raigambre democrática de estas tierras. Dice así: la mayoría de la gente es gente a la que las cosas simplemente suceden. Un revolucionario, una revolucionaria, es aquella que hace que las cosas sucedan. Compañeros, compañeras, seguid haciendo que las cosas sucedan. Acudid a votar el próximo 1 de octubre. Votad sí a la independencia el 1 de octubre. Y fundar esa república independiente al servicio de la mayoría. Recordad, la suerte está con los valientes y las valientes. ¡Ánimo y a ganar! ¡Gora Cataluña está tutá! ¡Visca Euskal Herria lliure! ¡Visca la tierra! Hi ha un home a la presó, dels que avançaven. Junteu-vos, traieu-li l'embarassat, que li oprimeix les mans perquè faci camí. Sageta de foc.